Predicar cuando uno viene del campo así calientito, ¿sí? Ahí se quedó. Ay, sí, emocionado y todo, a veces se, le gana a uno la emoción, ¿verdad? Por eso sí. Aparte de... Sí, aparte. Dice la palabra del Señor aquí en el libro de Lucas, capítulo 16, verso número 19 en delante. Dice, había un hombre rico que se vestía de púrpura y de lino fino y hacía cada día banquete con esplendidez. Y había también un mendigo llamado Lázaro, que estaba echado a la puerta de aquel lleno de llagas, y ansiaba saciarse las migajas que caían de la mesa del rico, y aún los perros venían y le lamían las llagas. Aconteció que murió el mendigo y fue llevado a los ángeles al seno de Abraham, y murió también el rico y fue sepultado. Y en el Hades alzó sus ojos estando en tormentos, y vio de lejos a Abraham y a Lázaro en su seno, y entonces él dando voces dijo, Padre Abraham, ten misericordia de mí y envía a Lázaro para que moje la punta de su dedo en agua y refresque mi lengua, porque yo estoy atormentado en esta llama. Pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida y Lázaro también males, pero ahora este es consolado aquí y tú atormentado. Además de todo esto, una gran cima está puesta entre ustedes y nosotros, de manera que los que quisieren pasar de aquí a ustedes no pueden ni de allá pasar para acá. Amén. Que el Señor añada bendición a su palabra. En este día quiero hablarte de la muerte. Sí, Señor. Quiero hablarte de la muerte. Y quiero decirte que la mayoría de las personas no piensan en el día de la muerte. Pensamos en todo. Como les he predicado y les he dicho, pensamos en tener una buena aseguranza para si nos pasa un accidente. Tenemos planes para que nuestros hijos se queden pues en posición, para que se queden pues bien establecidos. Pero se nos olvida, ¿verdad? Muchas veces tener el plan espiritual, sacar una aseguranza espiritual, que es el que nuestros hijos puedan conocer la palabra de Dios y que se tenga una esperanza después de que Dios nos llame a su presencia. La palabra del Señor nos enseña que es tiempo para ti que no te has acercado a Dios, que es tiempo que te acerques, porque nadie sabe la hora ni el día en que Dios va a pedir cuentas a tu persona. Y aquí no hay ningún otro que pueda decir que viene en el nombre tuyo, puesto que cada uno de nosotros daremos cuenta de nosotros mismos a Dios. Aquí no se vale con que mi abuelita era muy devota, aquí no se vale con que mi esposa, con que mi hijo, con que mi padre eran personas muy religiosos o más bien que tenían una devoción adecuada con Dios. Cada uno tenemos que dar cuenta a Dios. Isaías, capítulo 55, verso 7, dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Y quiere decir que hay un tiempo en el que tenemos que buscar a Dios, y habrá un tiempo en el que lamentablemente, ya aunque lo quiera buscar la gente, ya no va a ser encontrado. El tiempo de salvación es hoy. El tiempo en que se escucha el anuncio de la salvación no es mañana ni pasado, sino en el momento en que las palabras, en que el sonido de la voz que predica te está diciendo que hoy es el tiempo en que necesitas un encuentro con Jesucristo. Y cuando hablamos de un encuentro con Jesucristo, no estamos hablando de que te metas a una religiosidad, de que te metas a una iglesia y seas esclava de ella, sino que seas esclavo de Jesucristo para el beneficio tuyo. ¿Qué es lo que pasa cuando tú recibes a Jesús? La Biblia dice que por cuanto todos nosotros pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero gracias a Dios que Jesucristo murió por nosotros, los pecadores, de los cuales yo soy el primero, y Él, al momento de yo recibirlo, me quita la condenación que existe, la condenación de muerte. No es
ninguna obra que yo pueda hacer para lograr el calmar a Dios para con respecto al veredicto que ya está oficialmente dictado para el pecador, sino que es mi relación personal la que hace que Dios me vea de una manera diferente. Jesucristo, al momento de yo pedirle perdón, Él quita mi culpabilidad, Él limpia mis pecados, Él me hace una nueva persona, porque la Biblia dice que la sangre de Jesucristo tiene poder para perdonar los pecados de la humanidad. La Biblia dice que si alguno de nosotros hubiere pecado, tenemos a Jesucristo nuestro abogado, que Él es la propiciación por nuestros pecados. La Biblia dice que Él es intermediario para Dios y con los hombres, y Él es el único que puede darnos acceso a la entrada de gloria. ¿Por qué es importante hablar de la muerte? Porque muchas veces pensamos que ¿para qué hablar de la muerte si la vida es linda? Y ciertamente lo es, pero es más con Jesucristo. Muchas veces el tema de la muerte no se toca porque hay personas que tienen temor a hablar de ella. Algunos por inseguridad, algunos porque no tienen la confianza adecuada con respecto al día de su muerte. Pero ¿qué es lo que da la confianza al individuo para poder hablar de la muerte? La confianza no es algo que se compra en alguna iglesia. La confianza es una relación personal con Jesucristo. Nosotros podemos hablar de Jesús y podemos hablar de la muerte porque Jesucristo dice que Él es la resurrección y la vida. El día que la muerte nos visite, tenemos la garantía, tenemos la confianza de que nuestro futuro, de que nuestra eternidad está segura. Si hoy hay alguien que no tiene una seguridad, si hoy hay alguien que está dudando con respecto a la muerte, debo de decirte algo. No importa qué tan joven seas, no importa qué tan fuerte estés, no importa qué clase de ejercicios practiques diarios, la muerte visita a los adultos, la muerte visita a los niños, a los jóvenes y a todos los hombres. Hebreos dice, por cuanto está constituido, está escrito, que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. ¿Qué dice? Sí, la Biblia dice que habrá un juicio. Y en el juicio, la Biblia dice que allí aquellos que no hayan recibido a Jesucristo como su Señor y Salvador tendrán que enfrentarse con ahora ya no el Salvador, ahora ya no con el abogado, ahora se van a tener que enfrentar con el juez que va a juzgar nuestras vidas. Apocalipsis capítulo 20 dice y que en el trono de Dios, en el juicio, dice que había muertos grandes, pequeños. Había muertos, así lo expresa la Biblia, personas que no tuvieron, hermano, la dignidad, por decirlo de esta manera, o el tiempo para aceptar a Jesucristo. Y cuando nosotros rehusamos, cuando nosotros rechazamos a Jesús, tenerlo en nuestro corazón, estamos muertos en nuestros delitos. Por lo tanto, en el juicio del trono blanco, dice que había muertos grandes, pequeños, había reyes, había coroneles, había de todo tipo de personas que quizá en esta tierra tuvieron una posición, pero que tristemente van a tener que enfrentar ahora la sentencia dictada por Dios para apartamiento eterno. ¿Por qué hablamos de la muerte? ¿Por qué hablamos del juicio? Porque la palabra de Dios nos dice que Dios ama tanto al pecador, que no quiere que ninguno de nosotros nos perdamos, sino que procedamos al arrepentimiento. ¿Qué es lo que trae acceso al pecador con Dios? El arrepentimiento. La Biblia dice en el libro de Romanos que si tú crees en tu corazón, ¿sí?, y lo confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de los muertos, tú serás salvo. Amén. ¿Cómo puedo ser salvo? Yo puedo ser salvo reconociendo que Jesús es el Señor, reconociendo que soy pecador, confesándolo como mi Señor y Salvador, y entonces pidiéndole que escriba mi nombre en el libro de la vida. La misma escritura de Apocalipsis dice que los muertos fueron juzgados conforme a las obras de cada uno. Cada uno de nosotros tiene un libro en donde se escriben las acciones, en donde se escriben los pensamientos, en donde todos los movimientos de cada uno de nosotros están escritos y vamos a ser juzgados por eso. Pero los libros de la palabra de Dios que nos dicen cuál debe ser la conducta de cada uno en la sociedad. Y no hay excusa, es que la sociedad era muy pecaminosa, es que la sociedad se vestía y hablaba de esta manera, yo por eso vestía, yo por eso hacía, yo por eso odiaba, yo por eso hacía, porque aquellos lo hacían. La Biblia dice que la conducta del que se dice ser cristiano está escrita en esta palabra. Y dice
y todos los muertos fueron juzgados conforme lo que estaba escrito. Y dice, y después se abrió el libro de la vida. Por eso es importante decirle a Dios que escriba tu nombre en el libro de la vida. Y si no está escrito tu nombre en la vida, la Biblia dice que todos aquellos que no se encontraron fueron lanzados al lago de fuego que arde con fuego y azufre. Esta es la muerte segunda. Y una vez que tú te mueres, ya no hay quien te pueda sacar del lugar a donde tú decidiste en vida ir. No hay quien, decía por ahí un puertorriqueño, no hay velón, no hay rosario, no hay crucifijo, no hay abuelo, no hay pastor, no hay sacerdote, no hay iglesia, no hay denominación que nos pueda sacar de donde nosotros conscientemente decidimos ir. Acabamos de leer, dice la Biblia, que no hay comunicación. Escúcheme bien, una vez que hay muerte, te vas al lugar en donde tú escogiste ir. Escogiste a Jesucristo, estás inmediatamente en la presencia de Dios. Y nada de que al cabo mi abuela va a hacer estas oraciones por mí, que al cabo yo doy mucho a la iglesia. Nadie puede tener contacto más. Eclesiastés dice que los muertos no saben más. No se sabe más. No hay ya absolutamente esperanza para los que murieron sin Cristo. Necesitamos pues hoy, en vida, conscientes, en este momento, saber que Jesús se interesa por tu vida, Jesús se interesa por tu alma, Jesús se interesa por toda tu persona. Por eso Él pagó el precio en la cruz del Calvario, para que si tú lo aceptas, tú tengas esperanza de vida. Así de sencillo. Este es el Evangelio, las buenas nuevas. ¿Cuáles son las malas nuevas? Las malas noticias son las que habitan alrededor de nosotros. Las malas noticias es de que eres pecador y estás destituido de la gloria de Dios. Así que no son tus obras, ni tus palabras, ni tus acciones. Yo puedo hablar de esto, pero si estoy apartado en mi corazón de Jesús, en mi relación, estoy tan perdido como cualquier pecador. ¿Sí? Tú puedes decir que crees en Cristo, pero si tu vida deja mucho que desear y no está acorde a lo que está escrito, estamos apartados de Dios. Te pregunto, si hoy vinieran a visitar tu vida, si hoy la muerte tocara tu puerta, yo quiero decirte, ¿cuál es tu respuesta? ¿Estás listo para vivir una eternidad con Jesucristo? ¿O estás meditando y diciendo, ciertamente estoy apartado del Señor y quiero en este día tener una relación con Él? Tú que me estás viendo ahí en la televisión, en el internet, a través de este CD, DVD, yo quiero decirte que Jesús es la esperanza. Nosotros no te hablamos de una religión ni te hablamos de una iglesia, te hablamos de un Cristo que ha resucitado, que se levantó de los muertos, que nos ha transformado y que ha cambiado nuestro lamento en baile. Y estamos completos en Él. Por eso no fumamos, no tomamos, no andamos en cosas fuera de lugar. La Biblia dice que en Jesús estamos completos en Él. Por eso a nosotros no nos prohíbe el pastor, a nosotros no nos prohíbe ningún líder religioso que no tomemos, que no fumemos, que no hagamos cosas que están fuera de contexto bíblico. El Espíritu Santo que habita en nosotros nos dice qué es lo que tenemos que hacer y cómo debemos caminar. Si tú estás en una duda, si estás en incertidumbre con respecto a la muerte, te quiero decir, Jesús quiere cambiar ese pensamiento. Te invito a que aceptes a Jesús. Y si alguno de ustedes que está aquí, en este lugar, quiere una reconciliación con Jesús o quiere aceptar a Cristo, termino diciéndoles, hoy es el día de salvación. Hagamos una oración. Incline tu rostro, por favor, ahí donde estás. Cierra tus ojos, inclina tu rostro y repite conmigo estas palabras. Señor Jesucristo, te entrego mi vida. Te doy mi corazón. Te pido perdón por todos y cada uno de mis pecados. Reconozco, Señor, que sin ti no soy nada. Te pido que escribas mi nombre en el libro de la vida. Ayúdame, porque quiero ser, Señor, uno de los participantes de la gloria que ofreces por tenerte a ti como Señor y Salvador. Te doy gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Si tú lo hiciste, Jesús ha entrado a tu corazón, eres nueva criatura, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas y ahora tienes esperanza de vida. Busca una Biblia, busca un lugar donde te congregues, que te enseñen más de la palabra para que puedas crecer en el conocimiento de la gracia de Dios. Que el Señor los bendiga, yo les guarde. Muchas gracias. Denle un aplauso al Señor, por favor.